no se ha hecho justicia, según su familia. Hoy vamos a estar con ellos. Es una historia que empieza por un posible caso de violencia de género. Aparece el cuerpo flotando en la piscina de la casa. El primer sospechoso es el marido, expareja de la víctima. Finalmente, esta historia se enreda con una operación antidroga. Y me explico, al cabo de unos meses aparecen dos individuos muertos también en esta casa. Al parecer, tiroteados por la expareja de Lucía Garrido. Él alega defensa propia. Pero detrás de esa operación, lo que resulta es que hay algunos mandos policiales implicados. En concreto, un capitán de la Guardia Civil que ha sido detenido recientemente. Y de nuevo, las sospechas se dirigen hacia el marido, hacia la expareja de Lucía Garrido. ¿Por qué motivo? ¿Qué hay detrás de todo este macabro enredo? ¿Por qué vuelve a la actualidad? ¿Por qué hay detenidos en la Guardia Civil al respecto de todo este asunto? Queremos salir de duda con los invitados que tenemos hoy y que nos acompañan en Canal Sur y que se encuentran con Gracia Arjona. Exactamente, ¿con quién estamos? Gracia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Pues estoy con Rosa Garrido, ella es la hermana de Lucía, y con Ignacio Carrasco, él es delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Llevan años peleando para recabar pruebas y para denunciar las anomalías que se han producido en esta investigación, y gracias a su tenacidad ahora han conseguido que este caso se reabra. Buenos días, Rosa. Buenos días, Ignacio. Rosa, ¿tú quién crees realmente que está detrás de la muerte de tu hermana? A ver, siempre he sostenido que no lo creo, que lo sé, que mi familia siempre, ella lo dijo, si me pasa algo, no apuntar a nadie, apuntarlo a él. Ella no tenía enemigos, nadie se beneficiaba de este asesinato, solo él. ¿Qué más evidencia querían? Rosa, buenos días, soy Fernando. Buenos días, Fernando. Antes de nada, y a pesar de que esta es una historia terrible, dramática, hay que considerar como positivos los últimos hechos porque se reabre el caso, que es lo que tú deseas, por supuesto que sí. No perder la esperanza en que se aclaren los hechos. Tú apuntas sin ningún tipo de duda a que tu hermana fue asesinada por su marido. Totalmente. Pero luego esta historia, como yo ya he adelantado, se va enredando en el tiempo, porque él al parecer, bueno, tiene su coartada, y sin embargo, en la misma casa, en el mismo escenario, tiempo después, otras dos personas fallecen. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué se sabe de ese segundo hecho? Nada, una defensa propia. Fueron los mismos instructores del asesinato. Lo dijeron así, de fácil y de rápido. Todo ha sido rapidísimo. Ellos investigan muy rápido todo. Pero es curioso, llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué crees tú que investigan tan rápido? ¿Quién crees tú que está detrás de acallar aquellos hechos? Todo el que tiene las manos manchadas de sangre. Ya. El caso es que apuntar hacia ellos, Fernando, es rocambolesco. Ya, la verdad es que la realidad a veces supera la ficción. El caso es que hay un capitán de la Guardia Civil, tengo entendido, y ahora le vamos a preguntar enseguida al portavoz de la Guardia Civil que nos acompaña, a Ignacio, pero hay un capitán de la Guardia Civil detenido. Lo que posiblemente a lo mejor muchos espectadores se perderán en esta historia es qué tiene que ver toda esta segunda parte con la muerte de tu hermana, a tu juicio. Pues que había un negocio y que ella iba a descubrir ese pastel tan lucrativo para ellos. Ella era una persona incómoda, más cuando el juez le otorgó la casa a ella. Él necesitaba esa casa y esa finca para sus fines, él y sus secuaces. Entiendo, o sea que lo que se denuncia también es que esta persona, el ex marido de tu hermana, quería crear un negocio en dicha vivienda, pero que la vivienda le correspondía a tu hermana. Entonces vosotros concluís que por eso quisieron acabar con la vida de ella, ¿no? Sí. Ese es el móvil. Ese fue su fallo, que el juez le otorgó la casa a ella. Ya. Y al cabo de un tiempo entran dos personas en esa casa y se forma un tiroteo. Pero estos dos individuos, ¿a qué se supone o quiénes eran? ¿A qué iban a la casa de tu hermana? Según la policía eran sicarios, pero tampoco los vinculan al crimen de mi hermana. Es que todo esto son despropósitos por todos lados. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo de esta extraña historia que empieza con un caso que se trata, a vuestros ojos, de violencia de género? Porque además, ahora te voy a preguntar, tu hermana tenía miedo de antemano, y que acaba con una operación
de delincuentes que además implica a mandos de la Guardia Civil. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? Pues en la investigación que está haciendo Asuntos Internos. Parece ser que lo están haciendo bien. Esperemos que lleguen hasta el final. Esperemos que lleguen hasta el final. Hombre, Fernando, esto se llevaba denunciando mucho tiempo. Pienso que era una bomba que les iba a explotar en la cara. Por eso creo que lo han retomado y habrán dicho ya tanta evidencia no se puede ocultar. Apuntaba yo antes, tu hermana te avisó de alguna manera de su situación, tenía miedo porque constan denuncias previas, ¿no? Claro, a mí, a sus amigas, a mi madre, si me pasa algo, por favor, quédate con mi niña. ¿Quién iba a creer esto? ¿Cómo te puedes meter en la mente de un asesino? ¿Qué va? Es que yo... ¿Qué te va a pasar? Este ama mucho su libertad y su dinero, pero no era así, desgraciadamente. Tampoco pensaba... Perdón, Fernando, sí, es que tampoco pensaba que detrás de él lo estaban protegiendo esta gente. Es que eso era impensable. En definitiva, toda esta historia arranca, según vuestra opinión y vuestras vivencias, por el interés de su exmarido por quedarse con el patrimonio, por quedarse con la casa, por quedarse con el dinero para crear un negocio y un negocio en el que implica a algunos efectivos de la Guardia Civil. Ese, digamos que es el gran resumen de esta triste historia, ¿no? Pero yo lo que te voy a decir me lo han dicho ellos mismos, ¿verdad? Que no, que ahí había tráfico de animales, ahí había tráfico de drogas, ahí se hacían muchas cosas. Eso me lo ha dicho a mí la propia Guardia Civil, entiendo, cuando se estaba instruyendo el caso. Esto es una guardería. ¿Qué es una guardería? Porque yo pensaba que una guardería era para guardar niños. ¿Y yo? Ya. Digo, bueno, ¿y qué estáis haciendo al respecto? No, se está investigando. Lamentable. Denigrante, Fernando, denigrante este caso, de verdad. Sí, porque además estamos hablando de que es que te han arrebatado a tu hermana. Es que no estamos hablando simplemente de una cuestión de mercadeo o de tráfico de no sé qué, de animales, como tú apuntas, o de drogas. Y todo este tipo de delincuencia no es legal, pero bueno, se puede sostener. Pero un crimen que se manche las manos de sangre, ¿por qué? Por lucrarse de unos negocios, claro, ellos eran aquí el no va más. Nadie se atrevía ni a denunciarlo ni a declarar. Ahora Asuntos Internos, pienso que están hasta escandalizados. Ya. Por cierto, Ignacio Carrasco, que representa a la Guardia Civil, un cuerpo de la seguridad del Estado absolutamente honorable, lo que ocurre que, bueno, pues como en tantos ámbitos de la vida pública, no todo el mundo procede de la misma manera y eso es lo que vosotros estáis denunciando. Bueno, no solamente vosotros, ha habido varias detenciones. Cuéntanos, yo he dicho un capitán de la Guardia Civil, pero ¿quién más está implicado? Bueno, Fernando, tengo que corregirte en el sentido de que yo no represento a la Guardia Civil. Yo represento en Málaga a 1000 guardias civiles que forman mi asociación, de guardias civiles que abogan por una profesión honrada y que debe de enorgullecer a todos los que estamos en ella, ¿no? Uh-huh. Y aquí había una serie de hechos, bueno, pues que de gente que no ha querido cumplir con su obligación o no han sabido cumplir con su obligación. Que han actuado, según parece, claro, según se denuncia, de una manera absolutamente incompatible con la de su trabajo, ¿no? Bueno, decía, ha sido detenido un capitán, pero ¿quién más? Tenemos conocimiento que ha sido imputado un sargento de la misma unidad. Ha sido imputado también dos guardias civiles, total. En total creo que han sido unos 6 guardias civiles imputados, incluido su capitán. Pero este hecho en sí, bueno, no tiene mayor relevancia, ¿no? Porque esto puede ocurrir en cualquier institución, ¿no? Uh-huh. El hecho de estas detenciones viene dada porque la aparición de unos DVD que nosotros llevamos reclamando desde 2012. O sea, desde 2012 la misma comandancia nos los envió rayados al juzgado. Lo pidió la fiscalía, se lo volvió a, vamos, se enviaron rayados y bueno, y ahora cuando ha aparecido ha motivado la detención de estos individuos. Esto quiere decir que esta desaparición no ha sido inocente, sino que ha habido alguien interesado en que estos datos nuevos que han provocado estas detenciones no salieran a la luz. Entonces,
esta impunidad con la que se han movido estos individuos debe de acabar, porque nos vemos abogados no solamente por este caso, sino por muchos otros casos de compañeros que están siendo acosados y sus acosadores se mueven con la misma impunidad. No tienen apenas responsabilidad, porque aquí en la Guardia Civil nos han dejado fuera del protocolo de acoso laboral, que es el que funciona en las demás administraciones, con lo cual el acosador tiene las manos libres. El hecho, funcionamos igual que en el caso de la comandante Cantera. Yo le puedo asegurar que conozco muchos casos como el de la comandante, incluso peores, ¿no? Y en todos los casos, pues la impunidad acampada a sus anchas. Hemos recurrido al ministro de Defensa, al mismo que ha contestado a Zaila, y con la misma respuesta. El problema que radica en este tipo de hechos no es el hecho en sí, sino es que la administración no escucha a los ciudadanos, ni a los guardias civiles, ni a nadie, ¿no? Nosotros llevamos denunciando los hechos que por los que han sido detenidos estos individuos, llevamos denunciándolo desde 2010. En 2015, por cierto. Pero quiero decir, Fernando, que lo llevamos denunciando por escrito, aportando por los mismos hechos que han sido detenidos. Y lo abordamos ya hace un año, que yo recuerde también aquí en Canal Sur. Claro. Lo que pasa es que ha habido un hecho novedoso, ha sido la detención de, como estabas comentando, de un capitán de la Guardia Civil. Uh-huh. Por cierto, de fondo lo que más nos preocupa, iba a decir, es el estado de las víctimas colaterales, porque tu hermana Rosa es madre, y me gusta hablar en presente. Te he preguntado hace unos minutos, pero me gustaría que todo el mundo lo supiésemos para tomar conciencia. ¿Cómo se encuentra tu sobrina, la hija de la víctima mortal? Bien, intentando superar esto, Fernando, que no es fácil. Ya, claro, normal. Pero está saliendo adelante. Normal. Nos tenía a nosotros. Eso digo, porque además su tía, en este caso es una tía Coraje, que representa a su hermana, a la víctima y también a la hija de esta, que no ha cesado en su empeño de seguir hacia adelante. Se reabre el caso. Me acompaña la abogada, Fina Villena. Se reabre el caso, algo que es muy esperanzador, muy positivo. Sí. Hay que decir, porque muchos ciudadanos dicen, es que se cierran los casos y eso quiere decir que ya las investigaciones terminan o no. ¿O sigue la policía o la Guardia Civil investigando por su parte? ¿Esto cómo va? No, yo creo que este es el mejor ejemplo, porque estamos hablando de un procedimiento que se archivó en el año 2009 y que ahora han aparecido ciertas pistas que me imagino que tendrán relación con los DVDs que ha comentado Ignacio, que por fin han conseguido que se aporten al juzgado, y gracias a esas nuevas pistas la jueza ha decidido reabrir el caso y ha visto que hay indicios de que se ha cometido un asesinato. Muchas veces decimos, no hay que confiar en la justicia, bueno, pues lo que hay que perder, hay casos para todo, historias para todo, y por supuesto que sí, pero en este punto y para esta familia pues no han perdido la esperanza y no hay que perderla. No. Seguir perseverando. Te brindo, como siempre me gusta hacer. Ya sabéis que en este programa escuchamos a los que no se sienten escuchados y aquí tenemos un megáfono enorme que llega a toda Andalucía, a toda España. Te brindo la oportunidad una vez más, Rosa, para dirigirte a la opinión pública, a quien tú correspondas, y lanzar el mensaje que consideres oportuno. Adelante. El mensaje, Fernando, es que me sentía muy impotente. Me cerraban todas las puertas. Hemos acudido a mucha gente y hasta que dimos con esta asociación. Eso sí quiero recalcarlo bastante, si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Así que le doy las gracias a ellos, porque por lo menos hay alguien luchando contra esto, porque estamos totalmente indefensos. Una asociación que, como nos ha dicho su portavoz aquí hoy en Canal Sur Televisión, pues lucha precisamente por los derechos de las personas que se puedan ver agraviadas en este tipo de casos, como el que nos ocupa. Muy bien, suerte, estamos en contacto y ojalá que podamos hablar próximamente del esclarecimiento total de los hechos. Gracias, Arjona. Gracias a todos. Gracias. Atención a los asuntos que abordamos enseguida.